¿Ando? Sí. No lo vi yo, no lo veo bien. Está diciéndome si fue penal el que no cobró el árbitro. Uh-huh. No lo vi, sinceramente tengo que verlo en la televisión para ver si fue o no. Es una pelota muy cercana al jugador, tengo que verla en televisión. I didn't see the play. I was too far away, so I need to watch on TV the replay to be sure was it or not a PK. Pedro, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones. Gracias. Después de que te ves obligado a sustituir al arquero, el ingreso de Barrios, y después sucede aquella jugada donde se da el gol como se da, y la jugada inmediata le vuelven a atacar los nervios. Sí. ¿Cómo logras que el arquero después termine siendo figura cortando centros? ¿Cómo lo recuperaron? Ok. Anímicamente. ¿Tienes que decirla en inglés o no? Okay. ¿Cómo recupera el arquero? Yeah. After the changes... how do you feel the game changed? A ver, sobre todo confianza. Somos un grupo con mucha confianza donde no culpamos a nadie. Además es un arquero de selección sub-23 y le tenemos mucha confianza y sabemos que tiene carácter. Así que enseguida solucionó todo y terminó siendo una figura importante del equipo. After the injury of our goalkeeper, we were confident. He's a member of our team. He's the goalkeeper of the U23 team. So he's part of the group. So he's one of us. We feel very comfortable having him in the goal. Coach, will Medjevar be ready for next week's second leg against the attack? ¿Cómo vamos a prepararnos para la próxima semana? Con humildad, no hemos ganado nada, simplemente hemos ganado 90 minutos, faltan 90 más. Vamos ganando 2-1 y tenemos que tratar de mantener la diferencia. Hemos sacado una diferencia importante, pero esto se soluciona la próxima semana con otros 90 minutos, así que hay que estar con humildad, con los pies en la tierra y esperar el partido que viene. We won 90 minutes, but we have to be... humbled. It's not over. There's 90 minutes to come next week in Honduras. They will be hard, those minutes. We just need to keep playing the way we did. In the same sense, with the two goals away, does he feel confident, this team? Que si estamos confortables regresando a Honduras con dos goles de visita. Sí, claramente es una diferencia importante, pero no es definitiva. Hay que esperar una semana más, pero sí vamos con una diferencia que nos da una tranquilidad para afrontar el partido que viene. It's obvious that we go back home with two goals visiting as a visiting team. It's very comfortable to be coming back to Honduras, but we still know that nothing is played yet, so there's a lot of work to be done. Okay. Soy yo otra vez. Ya para hacer, tenías bajas en el plantel. Hoy vuelves a tener bajas. Sí. ¿Cómo haces para que el equipo no se te parta en estos partidos como visitante? We had players injured. More injuries today. How we are going to make it to continue in that second leg with all those injuries? Nos están faltando 5 o 6 jugadores de los habituales titulares, pero tengo un plantel importante con chicos muy jóvenes, que son los que han jugado hoy, que lo han hecho muy bien, y tengo mucha confianza en ellos. Y creo muchísimo en el grupo, y creo que el grupo me está dando muchas satisfacciones. We've got 5-6 injuries, 5-6 players that are usually very important to the team, but we've got depth in our team. We count, like today, on a lot of youngsters, and those youngsters have proven that we can do it, and I'm very confident with my players. You have to play the second leg in San Pedro Sula, not in Tegucigalpa. How will that change the atmosphere at the stadium? Que tenemos que jugar el segundo partido en San Pedro, no en nuestro estadio nacional. ¿Nos afectará ese cambio de sede?